Bienvenidos a mi canal. Así como pueden mirar aquí a este viejo rabo verde y a su hija, la cara de mustia, la cristiana falsa, pues este señor aparentemente dice que los haters, no son haters, ok, son los haters, pues es que le están aventando mucho hate a su hija porque son gente impotente que no pueden hacer nada con sus vidas. Por eso es que le tienen envidia. Y por eso es que le tiran mucho hate, ¿verdad? So, entonces yo digo: cállese, el hocico, usted, señor. O sea, tanto desmadre que usted tiene en su vida y usted todavía se pone a decir ese tipo de cosas. Usted no ha sido ni un buen padre. Usted, señor, hablando con usted, o sea, no pudo ni educar a sus hijos correctamente. Ahorita, viejos, orgatones como están con pelos en el yuji yuji. Todavía los puede controlar así, ¿por qué? Porque son sus hijos, pero ni eso puede hacer. Usted dice, "No, usted se lava las manos diciendo, no ellos ya están grandes, yo no me meto en sus vidas porque es solamente ellos esto y esto y esto." Ay, señor hipócrita, eso no es ser un buen padre. No importa si ya están viejos orgatones y pelos en el yuji yuji, usted es el padre y, y lo tienen que obedecer a usted. Así estén como estén pero pues si no lo obedecieron cuando estaban chicos, por eso es que salieron, o sea, como salieron, por eso es que no voy a entrar en detalles, usted conoce a sus hijos mejor que nadie, pero pues ellos mismos han salido públicamente a decir qué clase de persona es, como por ejemplo el hombre escándalo, que nos habla aquí, pero también la fichita de su hija, como, como fue de promiscua, verdad, y todas las cosas que hizo, o sea, no... Fueron buenos padres Si no fueron buenos padres cuando están chicos Pues mucho menos van a ser buenos padres ahora, ¿verdad? Así es que usted es el menos indicado En estar ahí dando sus Ay, es que, bla, bla, bla Cállese el hocico Y luego usted, ¿cuándo se ha escuchado una canción de usted? Ni el tra, tra, tra Pegó, no le han dado ni un award O sea, usted señor Mejor idea, mejor